segmento de Equilibrio Emprendedor vemos los 5 mitos a desmentir sobre cómo funciona nuestro cerebro vital. Así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 610. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo, ya saben ustedes, del emprendimiento, negocios, marketing, ventas, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y vivir apasionadamente de ellos. Ya saben, de esto se trata este video podcast, que sacamos contenido de calidad todos los días, de lunes a viernes, que sale a la 1 de la tarde en los podcatchers, que también sale en YouTube y que, pues bueno, estamos en todas partes, ¿no? Y hoy quiero, que me olvidé ayer, tenía que hacer la dedicatoria del Día del Abrazo. Ayer era el Día Internacional del Abrazo, así que desde aquí, a todas las personas que les encanta abrazar fuertemente y sentir a la otra persona, pues va dedicado el podcast. Y por qué no estar abrazando ahora a tus seres queridos, a los que puedes. Un abrazo virtual a aquellas personas que no las puedes hacer, pero que estés pendiente de ello, ¿no? Es maravilloso sentir la energía del otro ser humano, así que abrazar te llena mucho, te llena mucho. Así que, pues bueno, dedicado a todas las personas que les encanta abrazar. Y claro, hoy tenemos un tema muy interesante. Ya sabe que nos salimos del contexto, digamos que así, pero más nos enfocamos en el cuerpo, en la mente, en el equilibrio emprendedor. Y estamos, seguimos con el tema de revisar el libro de Deepak Chopra, El Super Cerebro, que está genial, está súper bien. Aún no lo termino ya mismo, pero les estoy haciendo un resumen de las partes más importantes. Y hoy vamos a hablar sobre los mitos a desmentir del cerebro. Así que está súper interesante. No se vayan, quédense hasta el final. Y antes que nada, ya saben, hacerles una cordial invitación a todas aquellas empresas, pymes, profesionales que quieran posicionar sus negocios, que tengan dudas sobre estrategias de marketing digital. Pues aquí estamos dentro de la agencia para poderles servir y justamente revisar en base a su escenario cuál será la mejor opción o las mejores estrategias y en qué orden aplicarlas en base a tu situación actual. En todo caso, ya saben, dentro de kateman.com/contactar lo pueden hacer, o en la home también está el acceso directo al WhatsApp para que se pongan en contacto directamente. En todo caso, pues bueno, ahora vamos a entrar nuevamente de lleno al tema de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre los mitos del cerebro. Y claro, hay 5 mitos que de alguna manera se han instaurado. Ya sabemos que el tema de los mitos son como ideas que damos por ciertas sobre algo puntual y que pensamos que ya es así, ¿no es cierto? Y pues justamente los mitos ahora lo que tratamos es de eliminarlos. ¿Y cuáles son estos mitos? Pues bueno, el cerebro, vamos, son 5 los que se mencionan en el libro. El cerebro lesionado no puede sanarse a sí mismo. Es el 2, es imposible modificar las conexiones cerebrales. 3, el envejecimiento cerebral es inevitable. 4, el cerebro pierde millones de neuronas al día, las cuales son irreemplazables. Y 5, las reacciones primitivas como el miedo, ira, celos, agresión, dominan al cerebro superior. Estas, recuerden, son mitos que queremos, o que según Deepak Chopra, recuerden que este libro está en asociación con Rudolf Tanzi, que él es un neurocirujano, una persona, de hecho ellos son doctores, pero entiendo que Rudolf es un especialista, es un neurocirujano que entiende mucho cómo funciona el cerebro. Y eso es lo que me encanta de Deepak Chopra, que conecta mente-cuerpo. Y claro, no es que solo te habla de temas espirituales sin fundamento, sino que hace una conexión a aquellos estudios súper importantes y comprobados que se han hecho de cómo funciona nuestro cuerpo, y en este caso, el cerebro. En todo caso, bueno, ¿qué nos dice? Ahí, como decía, el primero, ¿no? Que es imposible modificar las conexiones cerebrales. Y pues bueno, aquí dice, ¿no? El cableado, digámoslo entre comillas, del cerebro no está predeterminado. Recordar, y aquí hay unas imágenes súper interesantes, voy a ver si las dejo en las notas del programa. Para aquellas personas me han dicho que no saben cómo entrar a las notas del programa, pues nada, no es nada, que pongan kateman.com/podcast/el número, en este caso sería el 610, y ahí pueden acceder a el texto que acompaña a las notas de este podcast, ¿no? Igual, pues si quieren
De pronto están en YouTube, si quieren pasearse por ahí también pueden verlo. Bueno, ahora no me estoy grabando de manera física, pero sí van a poder escuchar también. Listo, entonces, claro, hay un diagrama de las neuronas y la sinapsis. Y claro, una neurona es como una especie de, que digamos, como una red chiquitita, es una célula que se une a través de unas que se llaman dendritas, que son como unas garritas en las que tienen conexiones y que es interesante porque no es que están unidas físicamente, hay unos espacios vacíos que los llaman axón y que, claro, dentro de estos funcionan también los que se llaman neurotransistores y hay un espacio, como les decía en blanco, que se llama la sinapsis, este espacio, en donde se recepta y se recibe estos neurotransmisores, ¿no es cierto? Y es como así viaja la comunicación y se conectan las neuronas. Lo interesante de aquí, como dice Deepak acá, el cableado de cómo está trabajado nuestro cerebro, lo podemos ir modificando dependiendo de los estímulos que tengamos. Así que esto decir que, y aquí él introduce un término interesante que se llama la neuroplasticidad, que dice que el cerebro puede modelar y reconfigurar sus conexiones después de una lesión. Esto es interesante. Imagínate que te tuviste un accidente, te enfermaste. Por eso dice, claro, el cerebro, que es el primer mito, el cerebro lesionado no puede sanarse a sí mismo, pues es un mito. En realidad es un mito. Y claro, ¿de qué viene neuroplasticidad? Viene de la palabra neuro, que viene de neurona, mientras que plasticidad implica maleabilidad. Entonces, la neurona, al tener esta característica neuroplástica, quiere decir que se puede volver a conectar, es maleable, es acomodable, pueden volverse a hacer nuevas conexiones cerebrales. Y aquí hay un dato interesante que dice, el cerebro contiene más de 100,000 millones de neuronas hasta 1,000 billones de conexiones llamadas sinapsis. Es decir, nuestro cerebro en realidad es una potencia, es algo impresionante, pues que la naturaleza nos ha regalado, ¿no es cierto? Y claro, la neuroplasticidad es un concepto superior al de la mente. Qué interesante. Y aquí hay una que dice, si deseas saber cómo fueron tus pensamientos, observa tu cuerpo ahora. Si deseas saber cómo será tu cuerpo en el futuro, observa tus pensamientos actuales. Esta frase me ha encantado. Es decir, que nosotros somos producto de nuestros pensamientos. De hecho, esto en otra situación, algún momento yo visité a una persona que era, se me fue la palabra, esta es la médica, neópata, no me acuerdo, no sé si estoy, mil disculpas. Pero estas personas que hacen homeopatía ya me acordé. Las personas, estos doctores que van más también por la medicina natural, ellos decían que se ha visto que algunos de las personas que han tenido tumor han sido porque han tenido resentimientos, odios o frustraciones arraigadas en el cuerpo durante años y claro, son pensamientos que a la larga se reflejan en el cuerpo. Entonces, por eso la importancia, ojo, atención, de pulir nuestros pensamientos cuando nos vengan pensamientos negativos, como justamente después vamos a hablar de odio, negatividad, pesimismo, pues digamos no gracias, lo guardamos, lo eliminamos y no nos llenamos, nos nutrimos de pensamientos positivos, de abundancia, de alegría, de salud, de servicio, de humildad, en fin, de muchísimas cosas para que obviamente eso se refleje en nuestro cuerpo, que es lo que dice esta frase, ¿no? ¿Qué más? Vamos por el segundo mito que dice, es imposible modificar las conexiones cerebrales. Y aquí hay una estadística, perdón, que dice que se podía quitar el 90% de la corteza cerebral de una rata y que el animal era capaz de transitar por el laboratorio con éxito. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que aunque por A o B circunstancias quiten algo de cerebro tuyo, vas a poder seguir trabajando. Claro, bueno, a ver, esto tendrán sus connotaciones científicas, pero que en realidad es necesario realmente el cerebro. Bueno, aquí luego el libro comenta cómo el cerebro, ya les había comentado antes, el cerebro no es lo mismo que la mente, ¿no? Vamos con el tercero, que es el envejecimiento cerebral es inevitable e irreversible. Y aquí dice, buena parte del tiempo es la mente la que domina
la conexión entre mente y el cuerpo, es lo que les decía, ¿no? Y existe una danza siempre entre la mente y el cuerpo, y que por fortuna podemos tomar decisiones de forma consciente. La invitación también es, y que nos pasa, ¿no? Muchas veces estamos haciendo ciertas cosas de manera inconsciente, cuando lo que deberíamos tratar es de ser cada vez más conscientes de las cosas y que desarrollemos nuevas habilidades. Esto va a hacer que dentro del cerebro se generen nuevas sinapsis, nuevas redes neuronales para mejorar nuestra salud cerebral. Por eso hay personas que, como las personas que, o para prevenir más bien el Alzheimer, que es una enfermedad del cerebro, tú puedes utilizar justamente acciones, actividades de memoria, de cálculo, de muchas cosas para tenerle creativo a tu cerebro y justamente, como dicen, ¿no? Lo que no se usa se atrofia. Si no usamos, si hacemos cosas repetitivas, pues esto no va a funcionar. ¿Qué más tenemos aquí? Mito número 4. El cerebro pierde millones de neuronas al día, las cuales son irreemplazables. Y miren lo que dice aquí. El cerebro pierde alrededor de 85 mil neuronas corticales al día, aproximadamente una por segundo. Pero no es más que una fracción infinitesimal del 0,000 a la cuarta posición, el 2, porcentaje de los cerca de 40 mil millones de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. Así que cuando te dicen, bueno, sí, puedes perder algo de neuronas, sí, pero son tan pequeñitas que no afecta en general al volumen total de neuronas que tiene nuestro cerebro. Lo que dice que si llegáramos a perder este ritmo, pues nos llevaría 60 años perder la mitad de nuestras neuronas. Así que, pues, con esta noticia de felicidad, ponernos contentos de que las neuronas sí se mueren algunas, pero no, porque había un dicho en la universidad, me acuerdo que había un profesor, yo salí de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Politécnica Nacional, y claro, ahí somos, bueno, o nos hacían medios cuadrados, medios así, pensamiento matemático, ¿no? Entonces había una clase justamente para ayudarnos a este tema y era liderazgos, mecanismos de liderazgo, algo así era, ¿no? Y este profesor decía, bueno, o sea, sean sociables. De hecho, en una reunión, en una fiesta, es donde se hacen las mejores alianzas o los mejores negocios. Y es la plena. Y decía, en estas reuniones, pues si te tomas un traguito y se te mueren un par de neuronas, no pasa nada. Entonces, algunos de los chicos le veían al profesor así como, ¿y este hombre qué está diciendo? Pero es la plena, ¿no? O sea, hay veces que dicen, no, la gente, no. Tampoco vamos de que tienes que de ley tomar alcohol para poder estar ameno en una fiesta. No vamos por ahí. Pero aceptar una copita y tener un ambiente agradable en una reunión para incluso poder hacer negocios, pues no está mal. Nada mal, nada, nada mal. En todo caso, aquí también menciona al investigador Paul Coleman de la Universidad de Rochester, donde se demostró que el número total de neuronas que se tiene a la edad de 20 años no cambia de forma significativa hasta cumplir los 70. Así que esta información está interesante. En todo caso, cuando pasa una muerte celular programada o apoptosis se llama, ¿no es cierto? Los genes no solo saben cuándo es momento de crear nuevas células. Bueno, esto pasa cuando hay un proceso de muerte celular, que es muy, muy, muy poco, ¿no? En todo caso, esto es súper interesante. Y vamos con el quinto y último mito, que habla sobre las reacciones primitivas, sobre cómo el miedo, la ira, los celos, la agresión, el instinto de supervivencia, también podríamos decirlo, dominan al cerebro. Y claro, en alguna ocasión, de hecho voy a dejarlo en las notas del programa, y hemos hablado sobre la teoría de los tres cerebros, cómo tenemos el cerebro reptiliano, que es el más pequeño, el que saca, pues se llama reptiliano, saca el animal que tenemos adentro, el animalote, dice Jürgen Klarik. Y luego tenemos el cerebro emocional, el límbico, y el cerebro, el córtex, ¿no es cierto? El racional, el que es el que tenemos más desarrollado al resto de todos los seres vivos. En todo caso, claro, hay mitos donde dice, claro, cuando estás en una situación de supervivencia, de instinto y todo, el cerebro de racional se anula por completo y entra a dominar o a predominar el reptiliano.
Y aquí dice que esto es mentira. Mira lo que dice. El cerebro es multidimensional para permitir que cualquier experiencia ocurra. No es automático ni está programado en términos genéticos. ¿Cuál experiencia dominará? Dice, pues hay un equilibrio entre el deseo y la restricción, entre la elección y el propósito del ser humano. ¿Sí? Así que, pues bueno, hay que aceptar esta biología destinada, pero también debemos pensar que, o sea, más bien dicho, lo que quiere decir el libro aquí es que no porque tengamos una biología predestinada, eso quiere decir que va a controlar y dominar nuestro destino. Esto no. No puede pasar así. De hecho, siempre se dice que el ser humano es el único capaz de esperar unos momentos, unos segundos antes de reaccionar. Esto también lo vimos en el libro de Los 7 hábitos de la gente afectiva, donde tenemos ese momento de parar y en vez de reaccionar, meditar lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer y seleccionar o elegir la acción que vamos a hacer, que vaya acorde y que sea la más, que digamos, inteligente para nosotros, ¿sí? Y pues bueno, con esto termina el día de hoy, ya saben. Espero que les haya gustado, que reflexionemos mucho sobre estos mitos. Después iremos hablando más cosas interesantes sobre esto, sobre las reglas que podemos nosotros comenzar a configurar para nuestro cerebro y formar un super cerebro que nos permita proyectarnos hacia el éxito, hacia una felicidad integral en nuestras vidas. En todo caso, ya saben, es viernes. El cuerpo lo sabe, a descansar, a desconectar, a compartir con sus familias y pues nada, nos vemos y nos encontramos el día de lunes, con otro episodio en un segmento de emprendimiento. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, recuerden abrazar, abracito. Chao, chao. En el segmento de Equilibrio Emprendedor vemos los 5 mitos a desmentir sobre cómo funciona nuestro cerebro vital. Así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 610. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo, ya saben ustedes, del emprendimiento, negocios, marketing, ventas, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y vivir apasionadamente de ellos. Ya saben, de esto se trata este video podcast, que sacamos contenido de calidad todos los días, de lunes a viernes, que sale a la 1 de la tarde en los podcatchers, que también sale en YouTube y que, pues bueno, estamos en todas partes, ¿no? Y hoy quiero, que me olvidé ayer, tenía que hacer la dedicatoria del Día del Abrazo. Ayer era el Día Internacional del Abrazo, así que desde aquí, a todas las personas que les encanta abrazar fuertemente y sentir a la otra persona, pues va dedicado el podcast. Y por qué no estar abrazando ahora a tus seres queridos, a los que puedes. Un abrazo virtual a aquellas personas que no las puedes hacer, pero que estés pendiente de ello, ¿no? Es maravilloso sentir la energía del otro ser humano. Así que abrazar te llena mucho. Así que, pues bueno, dedicado a todas las personas que les encanta abrazar. Y claro, hoy tenemos un tema muy interesante. Ya saben que nos salimos del contexto, digamos que así, pero más nos enfocamos en el cuerpo, en la mente, en el equilibrio emprendedor. Y seguimos con el tema de revisar el libro de Deepak Chopra, El Super Cerebro, que está genial, está súper bien. Aún no lo termino ya mismo, pero les estoy haciendo un resumen de las partes más importantes. Y hoy vamos a hablar sobre los mitos a desmentir del cerebro. Así que está súper interesante. No se vayan, quédense hasta el final. Y antes que nada, ya saben, hacerles una cordial invitación a todas aquellas empresas, pymes, profesionales que quieran posicionar sus negocios, que tengan dudas sobre estrategias de marketing digital. Pues aquí estamos dentro de la agencia para poderles servir y justamente revisar en base a su escenario cuál será la mejor opción o las mejores estrategias y en qué orden aplicarlas en base a tu situación actual. En todo caso, ya saben, dentro de cateman.com/contactar lo pueden hacer, o en la home también está el acceso directo al WhatsApp para que se pongan en contacto directamente. En todo caso, pues bueno, ahora vamos a entrar nuevamente de lleno al tema de hoy. Como les decía, vamos a hablar sobre los mitos del cerebro. Y claro,
hay cinco mitos que de alguna manera se han instaurado. Ya sabemos que el tema de los mitos son como ideas que damos por ciertas sobre algo puntual y que pensamos que ya es así, ¿no es cierto? Y pues justamente los mitos ahora lo que tratamos es de eliminarlos. ¿Y cuáles son estos mitos? Pues bueno, el cerebro, vamos, son cinco los que se mencionan en el libro. El cerebro lesionado no puede sanarse a sí mismo. Es el 2, es imposible modificar las conexiones cerebrales. 3, el envejecimiento cerebral es inevitable. 4, el cerebro pierde millones de neuronas al día, las cuales son irreemplazables. Y 5, las reacciones primitivas como el miedo, ira, celos, agresión, dominan al cerebro superior. Estas, recuerden, son mitos que queremos, o que según Deepak Chopra, recuerden que este libro está en asociación con Rudolf Tanzi, que él es un neurocirujano, una persona, de hecho ellos son doctores, pero entiendo que Rudolf es un especialista, es un neurocirujano que entiende mucho cómo funciona el cerebro, y eso es lo que me encanta de Deepak Chopra, que conecta mente-cuerpo. Y claro, no es que solo te habla de temas espirituales sin fundamento, sino que hace una conexión a aquellos estudios súper importantes y comprobados que se han hecho de cómo funciona nuestro cuerpo, y en este caso, el cerebro. En todo caso, bueno, ¿qué nos dice? Hay, como decía, el primero, ¿no? Que es imposible modificar las conexiones cerebrales. Y pues bueno, aquí dice, ¿no? El cableado, digámoslo entre comillas, del cerebro no está predeterminado. Recordar, y aquí hay unas imágenes súper interesantes, voy a ver si las dejo en las notas del programa. Para aquellas personas me han dicho que no saben cómo entrar a las notas del programa, pues nada, no es nada que pongan katiaman.com/podcast/el número, en este caso sería el 610, y ahí pueden acceder a el texto que acompaña a las notas de este podcast, ¿no? Igual, pues si quieren de pronto están en YouTube, si quieren pasearse por ahí también pueden verlo. Bueno, ahora no me estoy grabando de manera física, pero sí van a poder escuchar también. Listo, entonces, claro, hay un diagrama de las neuronas y las sinapsis. Y claro, una neurona es como una especie de, que digamos, como una red chiquitita, es una célula que se une a través de unas que se llaman dendritas, que son como unas garritas en las que tienen conexiones, y que es interesante porque no es que están unidas físicamente, hay unos espacios vacíos que los llaman axón, y que claro, dentro de estos funcionan también los que se llaman neurotransistores, y hay un espacio, como les decía, en blanco que se llama la sinapsis. Este espacio en donde se recepta y se recibe estos neurotransmisores, ¿no es cierto? Y es como así viaja la comunicación y se conectan las neuronas. Lo interesante de aquí, como dice Deepak acá, el cableado de cómo está trabajado nuestro cerebro lo podemos ir modificando dependiendo de los estímulos que tengamos. Así que esto decir que, y aquí él introduce un término interesante que se llama la neuroplasticidad, que dice que el cerebro puede modelar y reconfigurar sus conexiones después de una lesión. Esto es interesante. Imagínate que te tuviste un accidente, te enfermaste. Por eso dice, claro, el cerebro, que es el primer mito, el cerebro lesionado no puede sanarse a sí mismo, pues es un mito. En realidad es un mito. Y claro, ¿de qué viene neuroplasticidad? Viene de la palabra neuro, que viene de neurona, mientras que plasticidad implica maleabilidad. Entonces, la neurona, al tener esta característica neuroplástica, quiere decir que se puede volver a conectar, es maleable, es acomodable, pueden volverse a hacer nuevas conexiones cerebrales. Y aquí hay un dato interesante que dice, el cerebro contiene más de 100,000 millones de neuronas hasta 1,000 billones de conexiones llamadas sinapsis. Es decir, nuestro cerebro en realidad es una potencia, es algo impresionante, pues, que la naturaleza nos ha regalado, ¿no es cierto? Y claro, la neuroplasticidad es un concepto superior al de la mente. Qué interesante. Y aquí hay una que dice, si deseas saber cómo fueron tus pensamientos, observa tu cuerpo ahora. Si deseas saber cómo será tu cuerpo en el futuro, observa tus pensamientos actuales. Esta frase me ha encantado. Es decir, que nosotros somos producto de nuestros pensamientos. De hecho, esto en otra situación, algún momento yo visité a una persona que era
se me fue la palabra, esta es la médica, neópata, no me acuerdo, no sé si estoy, mil disculpas. Pero estas personas que hacen homeopatía, las personas, estos doctores que van más también por la medicina natural, ellos decían que se ha visto que algunos de las personas que han tenido tumor han sido porque han tenido resentimientos, odios o frustraciones arraigadas en el cuerpo durante años, y claro, son pensamientos que a la larga se reflejan en el cuerpo. Entonces, por eso la importancia, ojo, atención, de pulir nuestros pensamientos. Cuando nos vengan pensamientos negativos, como justamente después vamos a hablar de odio, negatividad, pesimismo, pues digamos no gracias, lo guardamos, lo eliminamos y no nos llenamos, nos nutrimos de pensamientos positivos, de abundancia, de alegría, de salud, de servicio, de humildad, en fin, de muchísimas cosas, para que obviamente eso se refleje en nuestro cuerpo, que es lo que dice esta frase, ¿no? ¿Qué más? Vamos por el segundo mito, que dice, es imposible modificar las conexiones cerebrales. Y aquí hay una estadística, que dice que se podía quitar el 90% de la corteza cerebral de una rata y que el animal era capaz de transitar por el laboratorio con éxito. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que aunque por A o B circunstancias quiten algo de cerebro tuyo, vas a poder seguir trabajando. Claro, bueno, a ver, esto tendrán sus connotaciones científicas, pero que en realidad es necesario realmente el cerebro. Bueno, aquí luego el libro comenta cómo el cerebro, ya les había comentado antes, el cerebro no es lo mismo que la mente, ¿no? Vamos con el tercero, que es el envejecimiento cerebral es inevitable e irreversible. Y aquí dice, buena parte del tiempo es la mente la que domina la conexión entre mente y el cuerpo, es lo que les decía, ¿no? Y existe una danza siempre entre la mente y el cuerpo, y que por fortuna podemos tomar decisiones de forma consciente. La invitación también es, y que nos pasa, ¿no? Muchas veces estamos haciendo ciertas cosas de manera inconsciente, cuando lo que deberíamos tratar es de ser cada vez más conscientes de las cosas y que desarrollemos nuevas habilidades. Esto va a hacer que dentro del cerebro se generen nuevas sinapsis, nuevas redes neuronales para mejorar nuestra salud cerebral. Por eso hay personas que, como las personas que, o para prevenir más bien el Alzheimer, que es una enfermedad del cerebro, tú puedes utilizar justamente acciones, actividades de memoria, de cálculo, de muchas cosas para tenerle creativo a tu cerebro y justamente, como dice, ¿no? Lo que no se usa se atrofia. Si no usamos, si hacemos cosas repetitivas, pues esto no va a funcionar. ¿Qué más? Tenemos aquí mito número 4. El cerebro pierde millones de neuronas al día, las cuales son irreemplazables. Y miren lo que dice aquí. El cerebro pierde alrededor de 85,000 neuronas corticales al día, aproximadamente una por segundo. Pero no es más que una fracción infinitesimal del 0,000 a la cuarta posición, el 2. El porcentaje de los cerca de 40,000 millones de neuronas que tenemos en la corteza cerebral. Así que cuando te dicen, bueno, sí, puedes perder algo de neuronas, sí, pero son tan pequeñitas que no afecta en general al volumen total de neuronas que tiene nuestro cerebro. Lo que dice que si llegáramos a perder este ritmo, pues nos llevaría 60 años perder la mitad de nuestras neuronas. Así que, pues, con esta noticia de felicidad, ponernos contentos de que las neuronas sí se mueren algunas, pero no, porque había un dicho en la universidad, me acuerdo que había un profesor, yo salí de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Politécnica Nacional, y claro, ahí nos hacían medios cuadrados, medios así, pensamiento matemático, ¿no? Entonces había una clase justamente para ayudarnos a este tema y era liderazgos, mecanismos de liderazgo, algo así era, ¿no? Y este profesor decía, bueno, o sea, sean sociables. De hecho, en una reunión, en una fiesta, es donde se hacen las mejores
alianzas o los mejores negocios. Y es la plena, es la plena. Y decía, en estas reuniones, pues si te tomas un traguito y se te mueren un par de neuronas, no pasa nada. Entonces, algunos de los chicos le veían al profesor así como, ¿y este hombre qué está diciendo? Pero es la plena, ¿no? O sea, hay veces que dicen, no, la gente, no, no. Tampoco vamos de que tienes que de ley tomar alcohol para poder estar ameno en una fiesta. No vamos por ahí. Pero aceptar una copita y tener un ambiente agradable en una reunión para incluso poder hacer negocios, pues no está mal. Nada mal, nada, nada mal. En todo caso, aquí también menciona al investigador Paul Coleman de la Universidad de Rochester, donde se demostró que el número total de neuronas que se tiene a la edad de 20 años no cambia de forma significativa hasta cumplir los 70. Así que esta información está interesante. En todo caso, cuando pasa una muerte celular programada o apoptosis se llama, ¿no es cierto? Los genes no solo saben cómo es, cuándo es momento de crear nuevas células. Bueno, esto pasa cuando hay un proceso de muerte celular, que es muy, muy, muy poco, ¿no? En todo caso, esto es súper interesante. Y vamos con el quinto y último mito que habla sobre las reacciones primitivas, sobre cómo el miedo, la ira, los celos, la agresión, el instinto de supervivencia, también podríamos decirlo, dominan al cerebro. Y claro, en alguna ocasión, de hecho voy a dejarlo en las notas del programa, y hemos hablado sobre la teoría de los tres cerebros, cómo tenemos el cerebro reptiliano, que es el más pequeño, el que saca, pues se llama reptiliano, saca el animal que tenemos adentro, el animalote, dice Jürgen Klarik. Y luego tenemos el cerebro emocional, el límbico, y el cerebro, el del... el córtex, ¿no es cierto? El racional, el que es el que tenemos más desarrollado al resto de todos los seres vivos. En todo caso, claro, hay mitos donde dice, claro, cuando estás en una situación de supervivencia, de instinto y todo, el cerebro racional se anula por completo y entra a dominar o a predominar el reptiliano. Y aquí dice que esto es mentira. Mira lo que dice, el cerebro es multidimensional para permitir que cualquier experiencia ocurra. No es automático ni está programado en términos genéticos. ¿Cuál experiencia dominará? Dice, pues hay un equilibrio entre el deseo y la restricción, entre la elección y el propósito del ser humano. ¿Sí? Así que, pues bueno, hay que aceptar esta biología destinada, pero también debemos pensar que, o sea, más bien dicho, lo que quiere decir el libro aquí es que no porque tengamos una biología predestinada, eso quiere decir que va a controlar y dominar nuestro destino. Esto no, no puede pasar así. De hecho, siempre se dice que el ser humano es el único capaz de esperar unos momentos, unos segundos antes de reaccionar. Esto también lo vimos en el libro de Los 7 hábitos de la gente afectiva, donde tenemos ese momento de parar y en vez de reaccionar, meditar lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer y seleccionar o elegir la acción que vamos a hacer, que vaya acorde y que sea la más, que digamos, inteligente para nosotros, ¿sí? Y pues bueno, con esto termina el día de hoy, ya saben, espero que les haya gustado, que reflexionemos mucho sobre estos mitos, después iremos hablando más cosas interesantes sobre esto, sobre las reglas que podemos nosotros comenzar a configurar para nuestro cerebro y formar un super cerebro que nos permita proyectarnos hacia el éxito, hacia una felicidad integral en nuestras vidas. En todo caso, ya saben, es viernes. El cuerpo lo sabe, a descansar, a desconectar, a compartir con sus familias y pues nada, nos vemos y nos encontramos el día de lunes, con otro episodio en un segmento de emprendimiento. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, recuerden abrazar, abracito, abracito. Chao, chao.